Doble asesinato de una tía y un sobrino en medio de una balacera de carro a carro en La Ceiba. Durante el día de hoy, en horas de la mañana, eso de las 6:58, un hombre y una mujer fueron asesinados en medio de un tiroteo de carro a carro en la carretera PR-53, llegando a la altura del kilómetro 8.3, como quien se dirige de Ceiba a Fajardo. De acuerdo a la información inicial, un vehículo el cual era conducido por una mujer, quien iba acompañada por su sobrino como pasajero, fue tiroteado desde otro vehículo en dicha autopista. Las víctimas eran un sobrino que estaba bajo libertad supervisada con un grillete electrónico y su tía, quienes fueron identificados con los nombres de Mirna Cruz Fuentes, una señora que tenía la edad de 56 años y estaba guiando, y a su lado un joven quien respondía al nombre de Javier Robles Cruz, de 25 años, y quien se cree que era la tarjeta que los gatilleros buscaban. La tía vivía en Fajardo y el sobrino en Ceiba. Los fallecidos transitaban en un vehículo Nissan Kicks del color blanco cuando unos sicarios abrieron fuego contra estos desde otro vehículo. El tiroteo fue extenso, por tal motivo las autoridades tuvieron que cerrar los carriles. Oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Fajardo iniciaron la investigación de este asesinato. A nuestro chat de Telegram nos llegó la información de cómo fue el ataque. Nota, esta información no está confirmada, pero comenta la fuente. Ellos iban guiando de camino a una cita que el sujeto tenía cuando aparecieron los gatilleros, quienes andaban en dos vehículos diferentes. Uno de los carros era un Kia blanco, que fue el primero en zumbarles, y más atrás vino un Kia azul y los remató a ambos. El carro azul, comentan, lo encontraron quemado en la zona de Charco Frío, en Ceiba. Se sigue investigando el caso. Autoridades piden la colaboración de los ciudadanos para arrestar a Omar Cabeza, quien está siendo acusado de múltiples asesinatos en la zona de Caguas. Las autoridades han pedido la ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero de Luis Omar Noble Álvarez, quien es mejor conocido como Omar Cabeza. Este es sospechoso de varios asesinatos, los cuales sucedieron en la zona policial de Caguas y están vinculados a una banda criminal. De acuerdo a la información oficial, Omar Cabeza, junto a Rafael Quicuet Miranda Tolentino, Ángel Luis Juni el Rapero, Resto Mojica, José Ovidio alias Ovi, Reyes del Valle, y Juan el Manco Quiñones Meléndez, están siendo acusados del asesinato de Juan Díaz Ortiz, de 27 años, Jesús Díaz Ortiz, de 25, Christopher Gómez González, de 29, y Jeremy González Morales, de 19, cometido entre los 18 de diciembre del año 2012 y el 14 de marzo del año 2013 en los municipios de Gurabo y Juncos. Se le ha colocado unos 89 cargos a Omar Cabeza y al resto del grupo. Entre los crímenes cometidos por los cuales se denuncian se encuentra asesinato en primer grado, conspiración, portación y uso de arma de fuego sin licencia, posesión o uso ilegal de armas largas, disparar o apuntar armas de fuego y violación a la ley contra el crimen organizado. Se dice que Omar Cabeza está armado y es altamente peligroso. Se le pide a la ciudadanía que si puede colaborar con las autoridades que lo hagan. Si tiene alguna información que sea de ayuda para sacar del camino a este peligroso delincuente, puede comunicarte con la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas de manera confidencial. Se sigue investigando el caso. En plena luz del día, en una carretera de Gurabo, asesinaron a una mujer y dejaron su cuerpo en el lugar. Durante el día de ayer, en horas de la mañana, se informó el asesinato de una mujer en la carretera PR-944 en el barrio Hato Nuevo, en Gurabo. De acuerdo con la información inicial, los oficiales se hicieron presentes en la escena luego de ser alertados por personas quienes dijeron haber encontrado el cadáver de una mujer y que tenía impactos de bala. Cuando los oficiales llegaron, encontraron el cuerpo efectivamente de una fémina con múltiples impactos.
La fallecida, la cual no ha sido identificada, fue descrita como de piel clara, estatura aproximada de 5'2 y peso aproximado de 110 libras. Tenía el cabello rapado y teñido de rubio. Esta vestía una camisa color blanca, pantalón short color negro deportivo, zapatillas deportivas negras con varios colores. En la escena se hicieron presentes el sargento Willy Torres Rodríguez y el oficial Jesús Torres Ramírez del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Caguas, acompañados de la fiscal Maribel Mojica Franceschi y agentes de ciencias forenses. En el lugar se encontraron 48 casquillos del calibre 9 milímetros y un casquillo de .40. Tres proyectiles. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.